Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video. Información de último minuto. Dos personas murieron acribilladas a balazos en Samaná. La noche del domingo, se produjo un lamentable hecho en el que dos personas perdieron la vida a causa de varios disparos efectuados por desconocidos. Según relataron testigos presenciales, un vehículo se detuvo frente a la residencia de las víctimas, del cual descendieron varios individuos quienes abrieron fuego sin previo aviso contra la pareja que se encontraba en el lugar. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar. Las víctimas fueron identificadas como Carmen Smith, de 33 años, quien dejó en la orfandad a cuatro hijos, y un hombre conocido solo como Mello, ya que no portaba identificación en el momento del suceso. Smith falleció minutos después de recibir atención médica, mientras que Mello murió de manera instantánea tras recibir múltiples impactos de bala. La policía y el médico forense acudieron al lugar del hecho para levantar los cuerpos de las víctimas, mientras se continúa investigando el caso para dar con los responsables de este violento acto. Mientras que por otro lado, lamentable tragedia, en una escuela de Tennessee, siete muertos en un tiroteo perpetrado por una mujer. El portavoz de la policía, Don Aaron, explicó que la mujer accedió a la escuela por una entrada lateral del edificio y que los uniformados llegaron a la escuela 14 minutos después de la llamada de emergencia, y dos de los agentes abrieron fuego contra la atacante. La noticia rápidamente se convirtió en un tema de interés nacional después de que el Departamento de Bomberos de la ciudad emitiera un tuit pidiendo a los padres que no se presentaran en el lugar, ya que los hechos estaban en desarrollo. Tres niños heridos de bala fueron trasladados al Hospital Pediátrico Monroe Carell Jr., en Vanderbilt, pero los médicos solo pudieron certificar su muerte. La escuela cuenta con 209 alumnos, desde preescolar hasta sexto grado, 12 años. Este trágico incidente es otro más de los muchos tiroteos registrados en escuelas de Estados Unidos este año. Adolescente de 15 años desaparece sin dejar rastro, y sin llevar su celular. El abuelo del adolescente Vidal Gómez Montero, de 15 años, ha pedido con lágrimas en los ojos que el joven dé señales de vida y vuelva a casa, asegurándole todo su apoyo. Se cree que Gómez Montero salió de su casa en Capotillo, Distrito Nacional, en la madrugada del martes 21 de marzo, y hasta el momento no se sabe de su paradero. El joven reside en el sector Capotillo con su madre y salió llevando una mochila con algunas pertenencias y dejando su celular en casa. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los números 8-09-902-99-86 o al 8-29-5-66-72-79. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.